pachaste, ani wanana kaja, akama, akasip kayati, ma, wichuti tanaki. Wawana kambis junto, ma, akama, patakuchuna, ikirtata, ukama wanana kaja, akapayat. Antes vivíamos así, una comunidad así, apartado, no, no entraba camino. Ahora ya hay camino, tenemos viviendas, ya tenemos Tupac Katari, ya tenemos nuestra antena. Vivimos ya mejor que en la ciudad. Aquí tenemos nuestras verduras, todo produce, ha visto nuestro vicepresidente, ¿no? Lindo lugar para producir. Y si a eso garantizamos apoyo con estas nuestras casas, con nuestro agua potable, con nuestra luz, y eso es lo que queremos con el presidente Evo. No hay diferencia campo y ciudad. Lo que hay en la ciudad también tiene que haber en el campo. Los mismos derechos, las mismas obligaciones, porque todos somos iguales. Yo me he puesto a filmar desde aquí, vivienda. Atrás, vivienda. Aquí, allí al frente, vivienda. Allí, vivienda. Allí, vivienda. Allá atrás, vivienda. Allá atrás, vivienda. Fichaste acaso manana caroja churani presta vivienda nana caja más ciudad en jamcam tasip nana caja walikusa nana kataki wawana kajasa o kamaraki cuartuna kukam chura presta nana kataki acaso manana clort awarbe presta nayaja ma cosi siñatsa achakpasi wayao. Gracias, vicepresidente Álvaro García. Humana caro wali suma yus pagar. Huma evo presidente hukampi na irakataro sartpan. Adelante hukampi kau kamara mapatung marsa. Presidente gobernas kakpan na ya uka munirista. Hukampi adelante sarta sipkaki. Gracias. Ukiakis pao aroha. Yo soy una persona discapacitada y nosotros vivíamos en una casita bien precaria, ¿no? Que solo ahí vivíamos los tres. ¿Cómo era antes la casita? Cuéntenos. Era precaria. Sufría de baño. No tenía mi baño. ¿Dónde estaba el bañito antes? Era pozo así nomás. ¿Un pozo era? Ajá, común. Ya. Y para ir al baño cuando llovía, teníamos que mojarnos y yo estaba embarazada esa vez y yo sufría mucho, mucho. ¿Cómo ha quedado la casa? Hermosa. Tenemos más comodidad, ya no nos mojamos. Y yo, como soy enferma, ahí sufríamos mucho de la humedad y de todo. Y ahora vivimos más tranquilos. Muchas gracias. Estamos muy felices porque usted esté feliz. Gracias igualmente a usted. Con la ayuda del señor presidente y de usted, del doctor Montaño, todo cambió y ahora soy feliz. Mis niños son felices. Mira la casita tan linda ahora. Sí. Es un chalet ahora. Sí. Gracias a ustedes. A usted. Es su lucha, es su necesidad. Y el presidente pues, siempre está para ayudar al que más necesita. Sí, y quisiera que usted se quede para que siga ayudando a las personas más necesitadas como yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos felices. Yo estoy más feliz. Siempre vamos a defender a los niños. Hecho realidad, sí. Su casita linda para los niños. Sí. Para que disfruten ellos. Y ahora tengo mi baño ahí. Tiene su baño aquí adentro, sí. No hay que estar corriendo al pozo ciego nada. Ahí. Mis sueños hechos realidad porque siempre soñé tener mi baño, mi cuarto. Ahora toda mi vida cambió, estoy bien, estoy feliz. Yo le entrego la llave de su casita. Es su casa siempre. Siempre es de usted. Presidente Evo,
nunca va a hacer daño a la gente pobre. No, siempre está para protegerla y para cuidarla.